Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nani y les traigo un nuevo capítulo de la semana aquí en Nexoplay. Electronic Arts confirmó nuevas entregas para Need for Speed y Plantas vs Zombies. Felices deben estar los amantes de las carreras a toda velocidad y aquellos que esperan más aventuras alocadas con los personajes de Plantas vs Zombies, pues Electronic Arts anunció que ya trabaja en nuevas entregas de estos exitosos títulos. Si bien parece que nos entregan el mismo juego cada año, hay que recordar que el Payback fue el último Need for Speed en llegar a nuestras manos el año 2017 y que el último Plantas vs Zombies lo conocimos el año 2016. Tomando en cuenta el tiempo de desarrollo, es prudente esperarlos para finales del 2020. ¿Y a ti? ¿Qué te parece este anuncio? ¿Lo esperarás con ansias o prefieres ser sorprendido por los nuevos títulos? Apex Legends llegó a mover fuertemente el piso de los Battle Royale. ¡Tiembla Fortnite! No vaya a ser que te rompan la base. La sorpresa de la semana fue sin lugar a dudas Apex Legends, el nuevo título de Respawn y distribuido por Electronic Arts, que llegó sin previo aviso a PC, Xbox One y PlayStation 4. El que fuera rumoreado como un Titanfall en formato Battle Royale, en realidad es un juego completamente nuevo, que viene a sorprender a los amantes de este joven género y que agrega interesantes elementos a los squad, como roles definidos, la selección por turnos y una infinidad de detalles que tienen a todo el mundo vuelto loco. Lo mejor de todo es que es gratis y puedes comenzar a jugar hoy mismo, de la misma forma en que lo han hecho 2 millones y medio de personas que lo alzan como el juego más popular en menos de una semana. ¿Será este el fin del reinado de Epic Games? Blizzard anunció el nuevo All Pass para Twitch y así disfrutar de la Overwatch League como te parezca mejor. Solo $15 te separan de la mejor experiencia de observador que has tenido en un torneo por la plataforma de Twitch. El All Pass de este año para la Overwatch League contará con una infinidad de útiles posibilidades. Diferentes opciones de visualización, como la cámara en primera persona del jugador que se quiera espectar, tokens para skins, desafíos, bytes y mucho más. Ahora tendrás la posibilidad de aprender de tus jugadores favoritos y demostrar tu amor por el juego en el chat de Twitch. ¿Lo comprarás? Cuéntanos a través de nuestras redes sociales. Y esto ha sido todo por esta semana. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse informado de las mejores noticias del mundo de los esports. También agradecemos a Grupo Más, Líderes sin Impresiones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!